Miguel Gasque, un gusto saludarte, Anabel Avis Portis, igualmente. Miguel, bueno, pues un programa de reinserción social muy interesante, muy importante, que empezó en marzo y está por concluir con 15 finales. Platícanos un poco al respecto. Así es, Héctor. Mira, desde el mes de marzo iniciamos el selectivo para llegar a la final, que es el próximo 7 de diciembre del torneo interreclusorios. Se hizo un selectivo por cada uno de los centros y se sacó lo mejor de cada uno de ellos para que los participantes de cada uno de los selectivos, los que salieran mejor y tuvieran obviamente el mayor entrenamiento, el mayor compromiso, pasaran a la final del torneo de box guadalupano interreclusorios de box. Anabel, un granito de arena a este trabajo tan interesante, una labor social de reinserción. Así es, yo la verdad, me permito decirlo, no me aconsejan, pero yo la verdad digo que esta comisión ha sido la mejor, porque pues ha llevado todos estos eventos a los reclusorios, a muchachos para que se puedan integrar con la sociedad. Y la verdad que para mí es un honor estar ahí con ellos, estar apoyándolos y sobre todo que ellos me estén invitando y me tomen en cuenta. Para mí la verdad es un gran placer. Anabel, estos temas pues son meramente de calidad humana, de tiempo que dedicas de tu vida pues para otras personas que lo necesitan y que pudieran ver en ti es un gran aliciente para que puedan salir y ser unas buenas personas en la sociedad nuevamente. Sí, claro, la verdad que si pueden tomar el ejemplo, pues por qué no, ¿verdad? La verdad que yo siempre voy a estar a disposición, estén adentro, estén afuera. Yo siempre me abro esa posibilidad de poder ayudarlos, de poder apoyarlos, porque la verdad uno no sabe cuándo puede cometer un error y puede tener algún familiar, algún amigo dentro de los reclusores. Miguel, 4 años de una interesante labor, de un trabajo social ininterrumpido en apoyo a estas personas. Platícanos cómo han sido. Pues sí, Héctor, mira, ya son 4 años de trabajo, de un gran trabajo, una gran labor titánica. Es un trabajo, no son simulaciones. Nosotros entramos a los centros de reclusión a hacer trabajo con los internos, a inculcarles valores, a inculcarles una disciplina por medio del boxeo. Sabemos que hoy en día nuestra próxima jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene como prioridad el tema de la reinserción social. Eso es algo muy elemental. Para mí, en lo personal, es una satisfacción el poner un granito de arena, ¿sí? Porque hoy en día tenemos ya 5 personas que han salido reinsertas a la sociedad y están boxeando de manera profesional. Es un gran orgullo, ¿sí?, haber colaborado para la reinserción social de estas personas y que hoy en día su vida se ha transformado por completo, porque hoy en día adquirieron el oficio, ¿sí?, y están boxeando de manera profesional. Nosotros los apoyamos aquí en la comisión otorgándole la extensión de su licencia, ¿sí?, y poniéndolos en gimnasios donde no les cobren un solo centavo para que ellos puedan desarrollarse de manera plena y evitar que vuelvan a incurrir en alguna situación por la cual estuvieron en prisión. Entonces, para mí de verdad es un gran orgullo que la campeona también nos apoye en ese sentido, porque ella tiene una gran calidad humana, siempre está dispuesta a colaborar, siempre está dispuesta a sumarse en todos los proyectos, ¿sí? Nosotros tenemos ya platicado con el subsecretario el proyecto de hacer una función de box profesional, porque ahí dentro hay jóvenes que ya pudieran boxear de manera profesional. Queremos que nos den esa autorización, esa facultad de hacer esa función de box profesional. ¿Y por qué no decirlo? Que ahí se le pueda remunerar a los internos, ¿sí?, el hecho de boxear de manera profesional. La empresa Decisión Dividida es una empresa que se quiere sumar también a este proyecto. Hablé ya con Alejandro Reyes y están encantados de sumarse también a esta gran labor. Miguel, un gran trabajo el que han hecho durante estos 4 años que se ha llevado el torneo. ¿Buscarán que este torneo se lleve a cabo también en los penales de readaptación social para los menores de edad? Claro que sí, podemos, obviamente, por medio del boxeo, inculcarles una disciplina a esos jóvenes, ¿sí? Esos jóvenes que muchas veces por situaciones de desintegración familiar, de desatención, caen en esos centros infantiles. Y por qué no decirlo, podemos nosotros también entrar e inculcarles por medio del boxeo una disciplina.
Fidel, pues muy amable, muchas gracias por sus palabras para Boxeo No Pasa Informa. Anabel Ruiz Ortiz, la campeona mundial, igualmente muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor.